Las lluvias torrenciales que han afectado el suroeste de China dejan al menos 15 muertos y media decena de desaparecidos. Según la agencia de prensa estatal Xinhua, las precipitaciones a lo largo del río Yangtze provocaron inundaciones y desastres geológicos, afectando las vidas de más de 130.000 personas en 19 distritos y condados. En medio del desborde de ríos y deslaves, la intensidad de las precipitaciones provocó el derrumbe de un puente ferroviario en las afueras de Chongqing. El gobierno central envió el miércoles a un equipo de trabajo a esa ciudad para supervisar el operativo de socorro. Las autoridades indicaron que unas 85.000 personas fueron evacuadas de sus hogares debido a las lluvias, ante la previsión de inundaciones repentinas en áreas montañosas y posibles corrimientos de tierra. El gigante asiático lleva semanas sufriendo fenómenos meteorológicos extremos que van desde lluvias intensas hasta olas de calor abrasadoras. Los científicos atribuyen el aumento de estos fenómenos al calentamiento global.